Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes y para el día de hoy les tengo un video súper especial que yo sé que a ustedes les va a gustar. Voy a estar metiéndome un poquito de nuevo con este ecualizador que para mí ha sido una cosa espectacular. Vamos a estar probando con esta canción, que esta canción todos los derechos pertenecen a sus compositores y a los que hicieron esta canción, ¿ok? Aquí solamente estoy usando esta canción de manera educativa para que todo el mundo lo tenga claro. La canción es de una banda que se llama Billy Morgan and Friends y la canción se llama Now Here, algo así. Entonces vamos a escuchar un poquito de la canción. Perfecto, entonces ¿qué pasa? Obviamente están los tracks, no hay mezcla, no hay absolutamente nada. Y vamos a empezar a utilizar a este personaje. Sobre todo vamos a utilizar uno de los feats, sobre todo vamos a utilizar una de las nuevas herramientas que nos ofrece este Smart EQ 4 de Sonyboard. Se me había olvidado mencionar con quién era que estábamos aquí en la pantalla. Entonces, por ejemplo, vamos a coger el kick, el snare, vamos a coger toda la batería, ¿ok? Vamos a coger la batería completa y vamos a hacer lo siguiente. Lo que hacemos es que en cada uno de los tracks colocamos una instancia y abrimos un grupo. A este le vamos a colocar drums, baterías, ¿ok? Creamos el grupo, está creado el grupo. Resulta que una particularidad que tiene este Smart EQ 4 es que en este panel que estamos viendo acá, donde dice en el medio, back o al frente, nosotros solamente podemos agregar hasta 10 instancias del mismo Smart EQ 4 para que él haga como ese balance frecuencial. Por eso vamos a dividir primero la batería por un lado y luego vamos a coger la música por otro lado. Entonces, aquí tenemos el kick, que fue el que abrimos, y ahora vamos a agregar instancias. Entonces agregamos el kick, vamos a dejarlo al frente junto con el snare. Vamos a buscar el snare. ¿Dónde está? Aquí está el snare. El snare va al frente. Luego entonces lo demás de la batería, los overheads. Ahí están. El hi-hat. Aquí está. Los rooms. Aquí está room. ¿Qué otra cosa hay por ahí? Creo que hay un track de toms. No estoy seguro. Aquí está. Sí, los toms. Aquí está. Ok. Y lo que vamos a hacer es que aquí mismo le podemos decir, ok, este es el kick. Vamos al perfil del kick. Aquí está kick. Este es el snare, vamos al perfil del snare y aquí lo seleccionamos. Este es los rooms, entonces vamos aquí a rooms y podemos colocar drum set. Colocamos drum set. Lo mismo con el tom o le podemos dejar universal porque no aparece, no hay un perfil que diga tom. Entonces lo podemos colocar drum set o universal, pero vamos a colocar los drum set. Los overheads igual, drum set y hi-hat si tiene un perfil. Entonces vamos a colocar aquí el perfil de hi-hat. Entonces le damos play y le decimos que learn, que aprenda. Vamos allá entonces, ¿ok? Vamos a darle. Escuche entonces cómo está este drums. Sin esto y ahora. Ya era así, terminó todo. Entonces ya él hizo un balance general de la batería. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá y vamos a quitar el Smart EQ 4 de todas las instancias de la batería. Ahí está sonando sin nada. Ahora vamos a agregarlo. Perfecto, entonces lo que hacemos es que podemos ir ya a cada instancia en particular, que esta es la del kick. Mira, aquí nos dice el modo y aquí nos explica, cuando tú colocas el click nos explica, ok. Ahí vamos a sentir la diferencia. Vamos a darle track. Aquí me gusta, me parece que está chévere aquí track y group. Lo podemos dejar aquí. Tiene esta cosa que se llama adaptive. Él se va adaptando de acuerdo a cómo va
el track evolucionando en el tiempo. Se siente. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la fundamental del kick está por acá. Esto nos da la posibilidad que vamos a colocar un nodo aquí, ¿verdad? Y esto es más o menos los 50 Hz. Entonces, vamos a decirle de manera dinámica, aquí ya está el dinámico. Aquí está el procesamiento, ok, el threshold, aquí está. Vamos a darle range, aquí está, range, aquí está. Podemos aumentar el range, perfecto. Le damos un toquecito aquí para que se sienta un poquito más el kick, ok. Para que se sienta un poquito más el kick, vamos a ver. Sin esto, vamos a ver. Miren cómo está aquí, ahora. Pero el adapti lo podemos quitar. Ahí lo que estamos dando un poquito más de la parte dinámica. Podemos darle un poquitico más al threshold. Ahí. Para que lo podamos sentir realmente, quitando pues el tema del adaptive. Ahí va. Lo mismo podemos hacer con el snare. Vamos a ver cómo suena mejor el snare. Vamos a quitar aquí el snare, aquí está. Sonará mejor track and group. Track. Otra cosa que es interesante es que aquí podemos ver los espectros de lo que hacen parte del grupo este que armamos acá. Entonces aquí vamos escuchando la batería. Hay demasiado room, entonces obviamente aquí nosotros lo que vamos a hacer es, si lo quieres dejar así o lo quieres menos, ya eso es personal. Listo, entonces digamos que la batería está aquí lista, toda está ruteada aquí, este auxiliar de baterías aquí está, escucha, no hay baterías, ahora hay baterías. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero con la música. Ok, entonces vamos a colocar el bajo, la guitarra eléctrica 1, guitarra eléctrica 2, guitarra ta, el piano, los sintetizadores, la voz, el backing vocals. Ok, ahí está la parte musical. Y abrimos otra instancia y abrimos otro grupo. Y a ese grupo le podemos colocar, por ejemplo, música. Music. Y vamos a agregar instancias. Entonces aquí podemos agregar, por ejemplo, los backing vocals. Podemos colocarlos en la parte de atrás. El piano. Si lo quieres ahí en la mitad, el bajo, vamos a colocarlo aquí. ¿Qué más? La voz principal va adelante, ok, porque es la voz líder. Los sintetizadores pueden ir atrás. La guitarra eléctrica 1 puede ir aquí. La guitarra eléctrica 2 también en la mitad. Digamos que quiero que todas mis guitarras estén ahí al frente, ¿verdad? Y ahora vamos a darle los perfiles. Aquí universal, vocal. High o low, esta es una voz high. Electric guitar, guitar, electric. Esta electric guitar 1, guitar. ¿Dónde está? Aquí está, eléctrica. Piano, aquí está, keys. Acústico, este es un piano acústico. Guitarra eléctrica, aquí está. Bajo, el mismo perfil del bajo, ahí está. Guitarra eléctrica, aquí está, le damos el perfil de guitarra. Backing vocals, aquí está vocals, aquí está high, low. Podemos dejarlo en universal, ahí universal. Y sintetizadores, aquí hay una opción de sintetizadores. Este es un tipo como de como un poly synth, una cosa así, o un lead, es como medio lead. Entonces vamos a colocarlo ahí. Le damos play solamente a la música y vamos a ver lo que hace. Está haciendo la vuelta. Ahí está. El piano. Entonces, por ejemplo, aquí no detecto el piano porque el piano está al comienzo del track. Pero no necesitas darle record porque, miren, aquí está el botoncito ready.
Tú simplemente le das play y él enseguida va a reconocer el teclado. Va a hacer su trabajo. Y ahí queda todo. Entonces vamos a colocar un momento acá, un pedazo donde esté todo sonando más o menos. Ok, aquí hay un trabajo que se tiene que hacer. Por ejemplo, porque no, la guitarra está bastante alta. Entonces tenemos que reducir, o sea, él no nos va a nivelar todo, ¿verdad? Por ejemplo, la guitarra esta 1 y esta son como la misma. La 1 y la 2, la, perdón, la 2 y esta que está acá. Entonces podemos colocar una para la derecha, una para la izquierda. Y podemos quitarle un toque 5, como uno, no sé, uno, vamos a quitar unos 10 decibeles. Para que meterle algo más en contexto, ¿ok? Esta. Colocando la batería. Y aquí colocamos este y podemos colocar un perfil, no sé, rock. Y nos vamos al perfil, tal vez esto es como medio hard, como duro, así rock hard, hard rock, una cosa así. Vamos a ver. Ahora miren lo que pasa, la magia de esto. Colocamos todo y vamos a darle play sin este man y luego activamos este man. Lo desactivamos y lo activamos. Va, ahí va. De frecuencia que están enmascarando, pero está en la parte en un armónico ahí bien feo. Lo colocamos. Entonces, obviamente, ya aquí viene el tema del balance. Es decir, ya esto cada quien personal va trabajando en lo suyo. Está, vamos a ir metiendo el bajo, por ejemplo. Ahí está. Y esto es solamente EQ. Eléctrica, lo más fuerte es guitarra eléctrica. Creo que le bajamos mucho. Otra guitarra, aquí está. Y la guitarra, no es el bajo. Y otra guitarra, a ver. Aquí ves este grupo, el sintetizador, no sé, si lo quieres más acá, lo cambia y lo cambia. O sea, el sintetizador tú lo puedes poner aquí. Mira, aquí está el sintetizador. Miren cómo la curva de ecualización cambia cuando lo coloco en la parte de atrás. Quiero que salga más al frente. Listo, aquí tenemos el Smart Comp. Vamos a colocar el perfil mix. Vamos a colocar que una mezcla de rock. Y listo, vamos a ver.
Y básicamente, es increíble, vamos a quitar este man de aquí. Es increíble lo que podemos hacer con este Smart EQ 4. Y aquí pues no necesariamente tiene que ser lo que tú digas. Tú puedes mirar acá, colocar un nodo, colocarle lo que quiero que sea, por ejemplo, aquí. Entonces tú puedes echar acá para arriba. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿me entiendes? Tú puedes colocar el tema dinámico, activas el nodo, lo pones dinámico, te vas aquí en los parámetros de dinámico, tienes el range, el threshold, el ratio, el ataque, el release. Lo puedes colocar, vamos a quitar ese nodo para que no moleste. Lo puedes colocar linear phase mínimo, ahí está. Aquí lo puedes colocar la fase mínima o linear phase, mid-side 50-50. Tiene una función de auto gain que también funciona muy bien. No, este plugin realmente va a ser el plugin favorito de mío por un buen tiempo. Que logres lo que logras. Es que escuchen lo que logras con este man. Eso sí, hay que verlo como un punto de partida. Tú luego tienes que ir escuchando a ver qué fue lo que él hizo. Por ejemplo, el kick. A ver. Digamos que por ahí más o menos en los 8, aquí están los 4,5, los 8K, vale. Ahí está chévere. El kick ya está más chévere. El snare. Este snare, por ejemplo, si sí, no me gusta mucho. Vamos a ver cómo suena con los overheads, ¿sale? Suena mejor. Ah, bueno, por ejemplo, los overheads. Como los overheads tienen platos, podemos colocarle aquí modo adaptive para que se adapte a los platos, para no volar con el otro plato. Escuchemos los platos. Exacto. Porque él va ahí adaptándose a los platos, a todo el cosa. Vamos a este hi-hat a ver qué tal. Demasiado hi-hat, vamos a quitarlo, porque ya el overhead te está dando hi-hat. Tom, vamos a colocar un tom por aquí. Tom está sonando cool. El room, como una reverb. Ahí está chévere. Entonces como que empiezas tú a moldear la cuestión, tienes que revisar bien la curva de ecualización, mira, aquí está. Los rooms también puede ser el adaptive, porque también hay platos en los rooms. Exacto, ahí está. El bass, vamos a ver el bass. Vamos a salir aquí de esta visión, de este modo. Por ejemplo, al room le podemos dar. Está el bajo. Se dan cuenta y vamos acomodando la cuestión. Se dan cuenta, ahí tú vas acomodando la cuestión.
En fin, amigo, este plugin es espectacular y básicamente te ahorra muchísimo, pero muchísimo, muchísimo tiempo. Y a la final, eso es lo que todos estamos buscando. Si tienen alguna inquietud, por favor, me dejan saber con respecto al funcionamiento de este personaje. Pero realmente, la forma más práctica de usarlo es como yo se los estoy mostrando. Tiene ecualización dinámica, pues como se lo mostré con el kick. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes mover aquí el filtro, puedes colocar esto, puedes bajarlos. No te gustó tanto efecto, o sea, no te gustó mucho lo que hizo, pues simplemente lo baja un poquito hasta que te guste. Esto es una vaina, es un plugin que te ayuda a que tú puedas colocar de forma muy personal tu gusto por delante de cualquier cosa. No es un plugin que te va a solucionar la mezcla, pero sí es un plugin que te va a ayudar un montón. Y miren, aquí está sonando, como les digo. Si yo lo quito, escucha cómo suena. Ahora con él. Entonces, obviamente falta cuadrar un poco más de balance, pero esta es una función espectacular. Si te gustó este video, ya sabes, deja tu like y deja tu comentario. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.